Hello, my little sunshines. How are you? Night. Good night. Great to see you again. Great to see you too. It's I a like all. great day. It's a great Yeah. night. Yeah, for sure. We finished today, guys. Like, it has been 4 weeks, so I'm so happy. Today, I feel 50-50, you know? Me siento 50% contenta porque es como que, oh my gosh, ya pasaron 4 semanas. Igual ando contenta porque el domingo me voy de viaje, pero eso es punto y aparte, es mi excitement. Pero mi alegría es por eso, pero a la vez es como que ya me voy a poner a llorar porque ya me encariño de mi grupo y cuando me los quitan es como, oh my gosh, ya me fueron mis niños, right? So that is the thing, so I'm kind of like mixed feelings. El viaje va a borrar toda la El tristeza. viaje va a borrar, y cuando está abrazando Sí. a Mickey Mouse va a borrar la tristeza, pero en Dios. Ah, ahora entiendo por qué tanta presión en la tarea. I was happy for that, literally. But it wasn't planned, actually. It was like, okay, ahorita estoy mucho en el mood de Disney. Yes, vamos a tirarle Disney a mis niños, right? So, guys, welcome back. Today is our last class together, as you already know. Hoy tienen examen. So nice to see that, right? It's going to be pretty easy. You're not going to have any difficult, I promise to you. It's going to be a lot of practice. And I forgot the word. Vamos a aprovechar el tiempo de tener la hora 10 minutos. El examen de hoy se divide en dos partes. La primera parte es una parte de writing y de grammar. Y la segunda parte es una parte de speaking. So, ¿cómo hago? Nosotros vimos 5 unidades durante las 4 semanas. Esas unidades las voy a partir en las primeras tres con la primera parte del examen y las otras dos en la segunda parte del examen, which is the speaking part, ¿ok? So, ahorita voy a hacerles un pequeño review, un pequeño refresh, porque imagino que se han de acordar de todo a la perfección, pero le voy a hacer un pequeño refresh. Si alguien tiene alguna duda de teacher, mire, puede volver a explicar ese tema, para eso estoy, ¿ok? So, se los voy a compartir. Permítanme. Uy, les iba a compartir mi WhatsApp. Ahora sí. Ok. Let's go here. Ok, me avisan cuando ya la vean. ¿Ya se ve? Yes. Perfect. So let's start. As you may know, during the section number one, we started with the months and dates. And here, as I remember, we got the practice regarding the al final, creo que eso fue lo que estuvimos practicando, la 20th, first, second, y veíamos los números cardinales y los números ordinales. Posteriormente, vimos el future con be going to, que fue el primer topic gramatical que vimos. Este tema nos habla de algo que vamos a hacer en nuestro futuro, ya sea un futuro cercano, un futuro lejano, pero este tema es súper easy porque la fórmula es I'm going to. Y going to, bla, 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 lo que vamos a hacer. Y es un futuro, como les decía, algo que estamos casi que 100% seguros. Ese fue literalmente el tiempo gramatical. Luego les enseñé una parte de pronunciation, que era una reduction of going to, que era el famoso gonna. Que yo les decía, ok, si ustedes me quieren decir, teacher, I'm gonna do the homework right now. Teacher, I'm gonna go over the details. Teacher, I'm gonna go to a party. Teacher, I'm gonna eat McDonald's right now. It was fine, okay? Era lo que estábamos viendo del gonna, que solamente se utilizaba en expresiones al momento de hacer speaking, más no al momento de escribir, okay? Luego de eso, vimos holidays in the US. ¿Se acuerdan que estuvimos haciendo unas practice de que yo les decía, okay, ¿cuál es tu favorite holiday? Y que tenían que volver a reescribir las holidays. Creo que fue una práctica que hicimos en clase. Recordamos que eran las holidays de San Valentín's. Oh, sorry, Valentine's Day, New Year's, Christmas, Thanksgiving. We also had St. Patrick's Day, Labor Day, que vimos todas las celebraciones, ¿se recuerdan? Yes. Later, we go over the WH questions we'll be going to. For example, what are you going to do tomorrow? Who are you going to see tomorrow? What are you going to eat tomorrow? Que literalmente eran las preguntas que les íbamos a hacer a las personas sobre su futuro. ¿Se comprende hasta ahí? ¿Vamos bien? Luego vimos las special occasions, perdón, que en estas eran ocasiones especiales y acciones que teníamos o cosas que hacíamos para las
fechas especiales. Sí, for example, when you send cards, when you give presents, cuando tú das una actividad, cuando tú das esto, tú das aquello, tú haces esto, tú haces aquello en una ocasión especial. Y luego teníamos una reading de what are you going to do on your birthday. Esa fue básicamente la primera semana. Questions regarding the first week? No? ¿Claros? ¿Todos? Ok. Asumo que sí. Bien. Luego, bueno, tenían su knowledge check. Luego pasamos a la semana número 2. En la semana número 2 fue una semana en la que se dieron gusto con la teacher porque la teacher le preguntaron los 20,000 medicamentos que ni yo sé para qué son, que acá yo tenía Moy como mi traductor porque Moy estaba traduciendo todos los medicamentos y para qué servían, right? As you may remember during that section. So, ese día fue el día que la teacher les puso head, arm, nose, mouth, ears, nose, que me puse como que era niña a explicarles y a enseñarles todas las partes del cuerpo. También creo que se recuerdan que les mandé una foto de los músculos y de los huesos, ¿sí? En WhatsApp. Y no sé si recuerdan que también esta semana les puse una canción de Hannah Montana de los huesos. ¿Se acuerdan de eso? Yes. Yes. So that was the second week. También vimos como tema gramatical have plus noun and feel plus adjective. ¿Se recuerdan que en esta semana yo les di una activity en la cual ustedes tenían que contarme a mí cómo me tenían que decir las mil y un cosas y las mil y un excusas, hacerme el mil y un drama para que yo les diera una incapacidad? ¿Se acuerdan de eso? Que me decían, teacher, yo me estoy muriendo. Teacher, yo estoy que no me puedo ni levantar. Yo me siento que me voy a morir, siento escalofríos, tengo fiebre, tengo dolor de cabeza, tengo diarrea desde hace 10 días. Whatever. ¿Se recuerdan de esa activity? Yes. So that was the second week. Cuando vimos el have plus feel, oh sorry, have plus noun and feel plus adjective. Have lo utilizamos con un noun o con una palabra tal cual, un sustantivo, en la cual decimos que tenemos algo. For example, tengo dolor de cabeza, tengo malestar, tengo fiebre. Son cosas que nosotros podemos tener. A diferencia de feel plus an adjective. Feel es el hecho de decir yo me siento. Yo me siento mal, yo me siento bien, yo me siento enferma, yo me siento que me voy a morir, yo me siento cansada, whatever. So, en este tipo de oraciones, la diferencia es que nosotros sentimos algo. So, those are the two differences. Luego, of course, vimos los medications, que yo les enseñé los mil medicamentos, gracias a Moy, que me enseñó las mil maneras de utilizarlos, que era acetaminophen, ibuprofen, Dresrop, the famous Virogrip, Tylenol, me dijeron lisinopril. Me acuerdo que me hicieron unas cosas hasta para el estómago, que yo ni en cuenta, aspirin, Pepto-Bismol, everything. Luego vimos los imperativos, que eran las órdenes que les daba el doctor. For example, oh, que se acuerdan que yo les puse a comparar con los niños. Que les decía, ok, cuando un niño se porta mal, ¿cómo lo regañas? ¿Cómo le decís que haga? ¿Hace esto o no hagas esto? Y luego lo vimos desde el punto de vista médico. Tómate una pastilla. Acostarte 2 horas. Guardar reposo. Hace esto, hace aquello. No hagas esto, no hagas aquello. ¿Se comprende eso? Yes. Good. Y luego vimos las maneras de mejorar nuestra salud, que eran algunos consejos que nos daban para mejorar la salud. So that was the second week. Everything is clear? ¿Estamos claros? Good. Later, we went over the third week. Fuimos a la tercera semana y esa semana yo me di gusto con ustedes porque fue la semana de los mapas. ¿Se recuerdan del mapa de Disneyland, Universal, Legoland? Sí, hasta yo lo vi con caritas de riéndose y a Lady con cara de... Sí, ya me acordé que la teacher me hizo sufrir esa semana. Yes, la teacher los mató esa semana porque durante esa semana literalmente vimos directions. ¿Se recuerdan de que primero vimos el vocabulary regarding places and things, que vimos su lugar favorito en el mundo, lugares que queríamos visitar, lugares que teníamos cerca? Igualmente, luego empezamos a ver cosas relacionadas a direcciones. Vimos compound nouns, que también vimos esta, que se acuerdan que era una actividad en la que les puso un jueguito, que era donde veíamos las imágenes y teníamos que armar un sustantivo, que eran cosas muy literales. ¿Se recuerdan que eran los dos dibujitos y lo formábamos en unas tarjetitas? Yes. So we did that as a compound noun. Luego vimos the prepositions of place, que no sé si se recuerden que acá en una actividad de estas
Les dije que me dijeran cómo llegar a su casa y cómo describirme qué había cerca de su casa. ¿Se recuerdan de esa actividad? Luego vimos mi tema favorito, que fue Directions in a Conversation. Is it far from here? Que yo les dejé un mapa y me tenían que ubicar desde el punto 1 hasta el punto 40, del punto A hasta el punto B, del punto 32 hasta el punto 100. ¿Se recuerdan de esos mapas? Yes. Yes. Perfecto. Y luego finalizamos con una reading que era de Walk Up Under the Fifth Avenue, que era cómo moverse dentro de la Quinta Avenida. Esas fueron las primeras 3 semanas de clase. ¿Alguien tiene dudas con algún tema que no se recuerde, algo que no le quedó claro, o algo que quieran repasar? ¿O estamos bien? ¿Bien? ¿David? ¿Lady? ¿Moy? ¿Jenny? ¿Andrea? ¿Angélica? A mí me cuesta lo de las direcciones. Ok, ¿qué quieres repasar de las direcciones? Por ejemplo, decir hacia dónde deben ir. Ok, eso te recomiendo que siempre te bases en las preposiciones de lugar, ok. For example, a cómo llegar, cómo ubicar. Acá sí te recomiendo que para que no te cueste, agarres un mapa, hacer tu mapa mental. Literal, a mí me cuesta dar direcciones hasta en español, literal. O sea, yo de aquí a 2 cuadras de mi casa, yo no sé cómo ubicar. So, yo lo que hago es que hago mi mapa mental y empiezo, ok. Walk straight. Yo camino recto. Y luego tengo que cruzar. So, I cross here. Camino 1, 2, 3, 4 cuadras. Ok, I walk 4 blocks. Y me voy haciendo el mapa mental, literalmente de donde voy pasando. Aunque te tardes más, pero te sirve para irte ubicando tú en tu mapa. So, that is un advice que te puedo dar. Y que te aprendas bien las preposiciones. For example, walk straight, go up, go down, walk down, cross here, cross right, cross left. Y que te aprendas literalmente cómo decir in front of, behind, next to, in the corner of, en la esquina de. Literalmente son esos como los recommendations que te doy para que trates de ubicarte mejor. Yes? Good. Let's go over the first part of the exam. Ok, ¿qué vamos a hacer? Un párrafo, me van a preparar en este momento un párrafo en el cual les voy a dar la situación. Yo soy su teacher y la teacher va a tener una super party. No sé de qué, pero ustedes van a decidir de qué va a ser mi fiesta. Si es una fiesta de baby shower, si me voy a casar, si es que una fiesta de divorcio, si es un funeral, lo que quieran. Pero yo los he invitado a una celebration, ¿ok? Y ustedes pueden ir ustedes y un acompañante, ¿ok? Como la teacher es loca, la teacher quiere que vayan las dos personas, porque a mí no me pueden hacer el mal visto. Pero lastimosamente, bueno, ustedes ya tienen planeado que van a ir a mi celebración. Ustedes van a poner la celebración que quieran. Pero comieron un pan mata niños, un panchuco, se enfermaron y se pusieron terribles, que no se pueden ni parar de la cama. Entonces acá van a incluir su vocabulario médico, de cómo se sienten, qué les duele, qué tienen. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Todo el vocabulario médico. Pero como ustedes saben que la teacher es loca y lo puede aplazar, ustedes no van a dejar que nadie vaya en su representación. Entonces, ustedes tienen a su acompañante, pero su acompañante no sabe cómo llegar al lugar donde va a ser mi fiesta. Ustedes lo tienen que ubicar. Entonces, van a preparar un párrafo que me incluya ese relato. Ustedes van a elegir el lugar y tienen que agregarle going to. Luego van a pasar la parte donde se enfermaron y se van a estar disculpando de que se enfermaron. Todo lo que sienten, todo lo que tienen, todo lo que están tomando. Y luego a la parte donde van a ubicar a su amigo, cómo llegar. ¿Se comprende? ¿Todos? ¿Dudas? ¿Questions? ¿No questions? ¿Sure? Ok. Van a tener hasta las 9. 9:30. Yes, 9:30. Creo que son las 9:30 les voy a dar, porque con ustedes tengo 10 minutos más. 9:30 para que preparen ese párrafo. Y ese párrafo lo van a defender aquí enfrente. Les voy a revisar la grammar, les voy a revisar el speaking, les voy a revisar todo. So, guys, any question? No? Start working there.
Let's start working. Creative, sean creativos. Remember, siempre es mi petición. Y cualquier cosita, aquí estoy. Estamos trabajando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos? Bien. Bien.
Okay, chicos, les quedan 5 minutos. Miss dijo de que le teníamos que dar la dirección. ¿Cómo llegar? Ubicarlo para cómo llegar. Amba. Okay. 3 minutes. 3 minutos.
Okay, guys, time is done. Tiempo terminado. Manitas arriba, everybody. Okay, who wants to be the first one? ¿Quién quiere comenzar? Nadie. ¿Elijo un número al azar? ¿Ya? ¿Se elijo un número al azar? Hold on. Ay, vamos a ver si es que hay en la super mochila. Es mi cosa de la universidad. Tendría que andar lapiceros. For sure, no ando nada. Hold on, please. Okay, I don't have any piece of paper. Okay, I'll do it here. Okay, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Número del 1 al 6. David. David. 1 to 6. Which one? Five. No. Number Angelica. five. No. Angelica. Okay. Which one? Ten. No te escuché. Again, please. No te escucho. Hay que elegir a alguien o decir. Oh, no. Un número del 1 al 6. Ah, el ¿Estás muteada? tres, tres. Yes. Yes, three. Okay, Angelica, let's go with you. Con mi. Okay. Hello, Angelica. I bring you an invitation for us to go celebrate on Saturday. My birthday, you can take your friend to the party. Angelica, I agree, teacher. There I will be with all five. I go out the breakfast crazy bread thing. I call the teacher and they heard to excuse me that I cannot cook because I have a heel fever. Teacher, Joe Alfred went to the doctor. Angelica, yes, and I prescribe two acetaminophen and aspirin and rest 3 days. Teacher, I hope you have better and you have to have their letter when you're better. Angelica, if there I arrive and for now, I will give the location to my friend, go to the teacher. Okay, hasta ahí llegué, las direcciones ya no las alcancé. Okay, good job, Angelica. Pretty good. La verdad que pensé que me ibas a escribir mucho menos, so it was a big surprise for me because you write a lot. That is a pretty good advantage because you have a really good like pronunciation, grammar. Solamente tratemos de trabajar en la fluidez. Tratemos de sonar un poquito más fluidos, poquito a poquito, y hablar un poquito más, okay? Otherwise, good job. Thank you, Angelica. Angelica, choose a person. Elegí a alguien, please. David. Lady. Oh, Lady o David. Lady. Lady, okay. Lady, let's go, girl. Okay.
The teacher invited me to her birthday party, and even my companion will go with me, my friend Dylan. The party will be at the Holiday Inn Hotel. At the party, there will be many activities, music, food, and the group Coldplay will be there. But today, I eat bread that kills children. I got sick. I went to the doctor and got an injection. So I won't go, but Dylan will abstain for both of you. I know that later I will regret not going. You will go on the route 34B Boulevard Santa Elena leaves you in front. Okay, pretty good job. Okay. It was amazing because you get vocabulary that you know. I like that. However, fluency. Trabajemos en la fluidez. Lo mismo que le dije a Angélica, okay? Trabajemos en la fluidez porque eso te va a hacer sentir más segura y vas a sonar mucho más segura. Okay, lady? Otherwise, pretty good job. Thank you. Choose a person, please. Moises. Moi, let's go with you. Good evening, guys. Good evening. Okay. This is the Metropolitan Museum of the Art in New York City, in which my best friend, Vanessa Medina, will be offering her birthday party on Saturday night, which I am obviously going to attend, and I don't plan to miss it for the world. A few moments ago, I went to the Central Park and decided that it was a good idea to eat some burritos. But when I go back home, I started to feel terrible body. I have a stomachache, body ache, earache, and feel dizzy. I have to call Ariana Grande, which I have to cancel urgently. I feel like I could die at any moment. Besides, I think I owe give you address. Hi, Ari, how are you? I am just calling to tell you that I won't be attending Vanessa's Paris. I am very poor hill. So I have to cancel at the last moment, but I call for you take a taxi. This is all information, porque hasta ahí me quedé. Okay, Moy, I always enjoy when you speak because you sound like you like the language. That's why I love when you speak, because you sound very natural of the language. And I love that part from you, from your personality, I would say. And you have a very good grammar, listening skills, and you know a lot already. So take that as an advantage and keep working and improving and knowing more. Because you're pretty creative even when you're doing home grades, okay? Cuando haces tareas, son bastante creativo, de hecho, en las tareas que me mandas o cuando participas, son muy creativo. Entonces significa de que tu mente ya está abierta al inglés. So take that as an advantage. Otherwise, good job. Thank you, Moy. Appreciate Thank it. You. Let's go with Thank the next you. One. Choose a person, please. Vamos a ver quién va a ser la próxima víctima. For Jennifer. Sure. Jenny, let's go, girl. Okay, miss. Okay. Okay. Oh, no. I am still sick, honey. I'm going to go to the... What is your name, please? My name? Yes. Vanessa? Okay, thank you very much. Okay. I'm going to go to Vanessa's party, but I'm really bad. I have a stomachache. Hey, I have
40 degrees fever. I'm gonna do the pharmacy of the corner. I need to pay the brush time. But if at 3 p.m. I have fever, I would like you to go to the party for me. Mrs. Oh, I am very, very bad with the name. Mrs. Live in Magnolia Street. You must cross three streets after the Sun Supermarket, to the right, in front of the grocery, and next to the Catholic Church. I bought this gift for her. Please hold her for me. She is celebrating her graduation. Is that? I'm finished. That's it. Okay, Jenny. Yeah, good job. Yeah. Congratulations for the grammar. You have always, since the moment that I know you, you have been amazing with grammar. So that is a part that I really like about you. You have very good skills. And a thing that I really like is that you always pay attention in the details. So that is pretty good because you're going to get better with the time. Okay. So it has been amazing, Jenny. And thank you so much. Okay. Amazing. Jenny, you thank have you very David much. Or Andrea? Which one? No, David. Okay, David, let's go. Everybody. Oh no, I feel bad. I ate some bad bread and it got me diarrhea. And just today, which is teacher Vanessa Bachelorette party, I will miss the shows. She will be resentful, and even if it's just my companion, I will send her to enjoy this crazy party. I will call him. Hello, Roosevelt. I really to inform you that you will have to go to Vanessa's party alone because I have uncontrollable diarrhea. I already took serum, but Bismol, gabroxidine, and nothing. I have taken a walk. Cocktail of pills, and they still have no effect. The direction downtown Santa Ana, corner opposite the Santa Ana Theater. Only that teacher. Good, amazing, David. Good job. Congratulations, because I know that since the beginning it was kind of difficult for you to understand me. Creo que te costó un poquito empezarme a entender a mí, ¿verdad? Con mi speaking, que hablé rápido, pero me di cuenta que me agarraste el speaking, me agarraste la fluidez, la rapidez. So te felicito porque aprendiste a agudizar el oído y también te quitaste la penita de hablar. That is something that I noticed, and I know that you, and I noticed that you get better time by time, day by day. You practice and you always try to send the homeworks and let me know when something happened. So I know that your effort is pretty good. So congratulations for that. Appreciate it, Dave. Okay, and let's finish with Andrea, please. Teacher, dice como una tipo conversación. No sé si no hay problema. Okay, yes, go ahead. Vaya. Inicio yo. Hi, Noel. I hope you are able this weekend because we are going to party. Noel. Andrea, I am serious. And where will the party be? Andrea, it's at the Intercontinental Hotel. My fellow teacher is hating Mary and she go me and do me an invitation for to the people, and I think he hesitated to take you. Noel, oh, good for her. Wait, let me know in time so we can go together.
I don't know her very well. Andrea. Avery, Noel. We'll be in the touch one day before the party. Andrea. Noel, I'm really sorry today that I won't be able to attend because I hurt my foot and I hurt too much. I need you to go in my presence and have a great time. Noel, Andrea, how could that happen? Let's hope you recover some and don't forget to take your medication. I will do my best. But they my desk address, I don't know where it is located. Andrea, yes, I didn't even imagine. ¿Cómo se dice imagine? Perdón. Imagination. Imagination that this will happen. Well, it's not very far from your house. You also have to go to their blocks forwards and then to right, go straight ahead for another 2 blocks, and you will find yourself in Metro Centro, and in front of it you will see the big building, and that's where it is. Noel, okay, I will do my best to get there. In I have any doubts about the address, and will wait for you. Take care, Andrea. Thank you, Noel. I will appreciate your presencia. No sé cómo se dice. Presence. Present and a present in my teacher's party. Okay, Andrea, that's it, right? Sí. Okay, perfect. Thank you so much. I know that you have a very good grammar since the beginning, and I noticed that. So even when you send me homeworks, I noticed your writing. And it was pretty good, and you're also pretty creative, because right now I ask you for a paragraph and you said like, no, it would be better if I make a conversation. And it's good because you practice more, you explore more, and you get out of your zone, of your comfort zone. So that is something that I really like about you, Andrea. So thank you so much. I appreciate it a lot. Okay. Thank you. Okay, chicos, bien. Okay, chicos, bien. En este momento voy a enseñarles la última parte de review, la última activity, and later we are done, porque vamos hasta las 9 y 10, hasta las 10 y 10, okay? That's it. Hoy hagan el esfuerzo. Último día, ya celebrando mi lunes, tranquilos. Okay, during the last 2 weeks, guys, literalmente vimos puro past. Vimos literalmente verbos irregulares en pasado, statements, que espero se hayan aprendido la lista y que la tarea de ayer les haya servido de muchos verbos en pasado, ¿verdad? Vimos eso durante esa semana y vimos las primeras questions that were the simple past yes, no questions. For example, did you do this? Did you do that? Did you enjoy this? Did you eat that? Bla, 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 bla. También vimos las actividades que hacíamos en el summer y vimos algunos weekend starts. Y... Perdón. Sorry, me out. Durante esta última semana, literalmente lo que vimos fueron preguntas. Preguntas con el pasado del verb to be, y vimos dos tipos de preguntas. Vimos yes, no questions, y obviamente vimos las WH questions, que fue lo que vimos el día de ayer. WH questions with did, was, and where, que fue lo que estuvimos viendo ayer y la practice que hicimos. Y finalizamos con la reading de Ricky Martin y estuvimos hablando de algunos personajes famosos, right? So, eso fue el último tema gramatical que vimos, que fue literalmente simple past. Any question regarding simple past? No? ¿Claros? Ok. Les voy a dar una situación. En este momento se me van a ir a breakout rooms. Y vamos a hacer el último role play con su teacher.
Voy a crear los groups. Son tres grupos. Ok, Andrea y Lady, Angélica y Jennifer, y David con Molly. ¿Qué me van a hacer? La situación es que ustedes fueron compañeros de clase, en el colegio, en la universidad, whatever, pero no se han visto desde hace 25 años. La vida de uno, it has been like a dream, ha sido como un sueño increíble, y la vida del otro ha sido terrible. O sea, de verdad, como que mejor maten, right? Les han pasado dos cosas totalmente diferentes. Entonces, se están reuniendo después de 25 años y van a hablar de la vida del uno y del otro. ¿Qué han hecho? ¿Qué no han hecho en su pasado? ¿Se comprende? ¿Qué es la trampa de la teacher? Solo tienen 5 minutos para prepararse. So, de un solo, váyanse a trabajar. Y el audio, bueno, el paragraph, no, 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 el roleplay tiene que durar de 1 a 2 minutos. ¿Se comprende? Everybody? Clear with the activity? ¿Estamos claros? Okay, let's go, guys. 5 minutos. Es la con vida miserable, pasado miserable y la que no. ¿Te parece? Ah, tú, si no, escoges tú y yo lo que sea. No, no hay problema, yo por ser este. Ah, igual. Dale. ¿Entonces? ¿Cuál quieres entonces? No, tú di. Tú dime, no hay problema. ¿Qué vamos a hacer vida de eso? Empezás con la conversación si querés. Ok. Lo hacemos acá en el. Bueno. Hi, Angelica, how are you? Nice to meet you again. Si querés irmelo dictando, lo voy haciendo acá. O tenemos que hacer la conversación cada una, lo que le toca. ¿O? Yo me imagino que tenemos que. Hi, David. How have you been all this time? Do you remember when I would go meet 25 years ago? Mm-hmm. Sí. Sí. Hola. No, creo que tiene silenciado el micrófono.
Vaya, yo creo que ya terminé. Lo voy a leer. Hi, David. How have you been all this time? Do you remember when we met 24 years ago? Well, let me go back in time about 10 years ago. I attended two Super Bowls and sang with Madonna. 4 years ago, I attended the World Cup and I have traveled to the multiple countries. And now I am the most millionaire person in the USA. Y ahí voy a decir, what about you? ¿Qué hay de ti? ¿Qué has hecho en este tiempo? Y ahí te suelto mi triste historia. Ay, ¿qué me van a contar? Ah, que tuve, que justo ya cuando me iba a ir a trabajar al extranjero, tuve un accidente automovilístico. No sé, pero me imaginaba algo así. que ¿cómo se llama? Que pasé en estado de coma 20 años, que oh los my otros God. 5 años, y que los otros 5 años no han sido tan buenos. Algo así. Va. Okay. How about you? What's up? Sam, ahí estamos. Sí, yo calculo un minuto. Sí, va. Sí. Cabal. Bueno, bye. Okay, everybody, thank you. Everybody's ready, right? So let's start with solo number one, Andrea and Lady. Please, girls, let's go. Teacher, no sé si ella tenía mal el micrófono, pero yo intentaba hablar con ella y no me escuchaba. Bueno, lady? Yo no la escuchaba a ella, no sé si ella me oía a mí. Lady? No? Sí, lady. Okay, sí, aparentemente no se te escucha nada, lady. Okay, bien. Don't worry, girl. Okay, let's go with Angelica and Jenny, please, girls. Okay. Hi, Angelica, how are you? Hi, Gracie. I'm quite active. And how about this? Nice to see you again. What did you do the last year? Very bad, super bad. Why? And you? It's nice. I have been happy. I got married with my dream man. I travel in the world. And you? I bought my house too. I bought a new car. I have three child. What can you tell me?
Hasta ahí llegamos. Okay, good job, girls. Thank you. Moy and David. Okay, sorry. Just listo, Siva. Hello, David. How have you been all this time? Do you remember when we met 25 years ago? Well, let me go back in the time. About 10 years ago, I attended two Super Bowls and sang with Madonna. 4 years ago, I attended the World Cup, and I have traveled to multiple countries. And now I am the millionaire person in the USA. How about you? What's up? David, you're muted. Hello, Moises. How many years without seeing you? 25 years, right? Notice that I have not been so lucky. Just when I was going abroad to work, I had a car accident. I was hospitalized in a coma for 20 years. And the other five tragedy after tragedy. Thank God cows don't fly. I was assaulted. They were robbing me belongings in the house. That's it? That's all you got? Yes. Okay, yes, so teacher. Moi was pretty good and David had a terrible life and Angelica too, she was pretty bad. Okay, thank you guys, everybody. I appreciate it. With that, you're done with my level. You're done with my curse. So congratulations for that. Now, I want to ask you, eso siempre lo hago, Angélica les puede decir, porque Angélica ya estuvo conmigo en un nivel, pero siempre me gusta hacerles como la retroalimentación, de cómo se sintieron, de qué opinan, si aprendimos, si tienen feedback para mí como maestra, siempre me gusta utilizar los últimos minutos para hablar de eso, right? Angélica se los puede decir, de hecho antes les pedía como el párrafo, ¿verdad, Angélica? Pero ahora pues prefería hacerlo en base a práctica porque quiero que recuerden todo y creo que hoy terminamos nice, right? Entonces, les voy a dar este chancecito para que ustedes me digan si, pues, cómo se sintieron, algún comment, whatever you feel, feel free to do it. Bueno, voy a empezar yo, quizás. Lo que nadie se anima, que en lo personal, más que darle mis agradecimientos, de notar que es una excelente maestra, su forma de enseñanza es muy, muy integrada, trata todo el tiempo de unificar grupos, de que perdamos la pena. Me he sentido muy cómoda, hablo en lo personal, con su forma de enseñar. Tiene una dinámica muy buena, un mecanismo muy bueno de enseñanza y una un carisma personal que la hace bastante empática. Le agradezco mucho. En cuanto a los compañeros, gracias a todos por compartir parte de su tiempo. Me he sentido bastante bien trabajando con todos. No tuve el gusto de trabajar con algunos, por ejemplo, Moisés, nunca pude compartir en un grupo con él. Sin embargo, me hubiese gustado. Tiene bastante que aportar y mi respeto. Creo que es digno de felicitarte. Me gusta mucho tu inglés, tu nivel, tu forma de hablar. Se te entiende bien claro. La verdad, te admiro bastante. Y a todos hay que seguirle echando ganas. Ojalá, espero, podamos coincidir en algún grupo después. Thank you, Jenny. I appreciate it. Thank you. Thank you so much. Bueno, primero que todo, buenas noches a cada uno de ustedes. Considero de que para mí, el aprendizaje tiene que ser continuo y siempre lo he visto desde ese punto de vista porque a mí algo que me llena mucho es aprender. Y bueno, quiero extender, ¿verdad?, mi
Mi agradecimiento también a la teacher Vanessa Medina, que desde un principio yo la vi y fue como que me conectaba bastante con mis compañeros del aula de clase. En el sentido de que bastante dinámica la clase. La clase para mí nunca fue aburrida. Para mí la clase nunca fue como que, ay, tener clase. Porque para mí también la materia o el material de inglés es bastante atractivo para mí. Hay cosas en las que yo sé de que me cuesta un poco, pero trato de poder adquirirlas para poder hacerlas. Me divertí bastante durante las sesiones de clase, cómo compartíamos y intercambiábamos vocablo. Me encanta cuando aprendemos jugando. Eso es un punto vital que aprendemos jugando a través de las diferentes herramientas digitales. Y también me divertía bastante viéndole las caritas cada noche, porque es cierto, es una sesión de clases en línea, pero es como que compartíamos y nos aprendimos a conocer de ciertas cosas. Igual, creo de que, bueno, me quedé con ganas de trabajar como con cada uno, como decía la compañera, y pues yo también, yo cuando la oía hablar a ella, decía, ay, Dios mío, qué bárbara. Pero, bueno, felicitar a cada uno de ustedes por el empeño y el esfuerzo que han hecho, y sobre todo a la teacher, que es una gran persona, ¿verdad?, con grandes cualidades. Thank you. Thank you. Thank you, Moy. Don't cry, como dijo Beyoncé, don't cry. Thank you. Tengo chance para uno más, chicos. Bueno, Ticha, yo quería agradecerle. Al principio me costaba, como usted me lo acaba de comentar hace un momento, me costaba captarle la rapidez con la que usted hablaba, pero fue abierta como le digo, a los consejos. Y yo estaba en otros módulos y en algunos, lo voy a ser sincero, cabeceaba, pero en ninguna clase de las suyas yo ni siquiera sentí sueño, porque fueron tan dinámicas y me gusta esa como le digo, eventualidad suya de aparte de la plataforma, dejarnos más tarea, investigar más, porque cuando a uno le gusta el inglés, o sea, uno se rebusca, ¿verdad? Y creo que en lo personal a mí me encanta el inglés. Y sí, me fascinó esa parte donde usted, aparte de eso, nos ponía a trabajar, nos apoyaba con material para que nosotros engrandezcamos nuestro vocabulario y mejoremos de A o B manera, ya sea la escritura, la pronunciación o la gramática. La verdad que gracias, espero volver a coincidir con usted en algún otro nivel. Y gracias a todos los compañeros, con cada uno con los que tuve la oportunidad de trabajar, son bien abiertos, nada de creídos ni nada por el estilo. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Thank you. Okay, guys. Well, thank you, everybody. Hoy les voy a dar chance del español. Okay. Sí, chicos, para mí ha sido un gusto, la verdad, trabajar con cada uno de ustedes. Con Angélica fue con la única que ya había tenido el gusto de trabajar. Y pues a ustedes, la verdad, que todos eran nuevos para mí. Entonces, sí, yo siempre que de hecho me dan un grupo nuevo, yo siempre me pongo nerviosa porque no sé cómo van a reaccionar a mi método de enseñanza. Porque hay muchas personas que les gusta el método antiguo, ¿verdad? De, ok, vamos a repetir ejercicios, aquí está la pizarra. Pero pues yo tengo 21 años, entonces yo estoy pues ahorita en el mood de, I mean, yo siento que yo no me puedo dormir en clase. Yo estudio idiomas y de hecho pues yo no soy especialidad en enseñanza, pero soy especialidad en turismo, pero tengo clases de hecho en francés. Entonces a veces a mí me pasaba que estaba en clase y era como que, man, que ya se acabe la clase porque qué aburrida. Entonces yo cuando entré a todo el mundo de la enseñanza, yo dije, no, o sea, a mí no se me pueden dormir en clase. So, esa empatía, por eso creo que ustedes la sienten, porque yo entiendo de que a veces también el material extra ayuda mucho, la plataforma es muy completa y es muy buena, pero yo sé que la plataforma ustedes ya se acostumbraron a trabajarla por aparte. Entonces, mientras yo puedo aprovechar esos minutos de clase para que me practiquen y salgan de su zona de confort,
Por eso es que lo hago, por eso es que les dejo tareas locas, arrevesadas, porque el idioma los tiene que entretener. O sea, yo no tengo que venir a producirles un dolor de cabeza. Todos vienen del trabajo, todos van al trabajo. Hay gente que tiene posturno, viene posturno o va a entrar a turno, y yo no tengo que ser una persona que les cause estrés, sino que al contrario, mi clase es para que se relajen, la pasen chill, pero aprendan sobre todo. So, para mí sí ha sido muy bueno verles la mejora. Los felicito también por el esfuerzo, porque sé que no está fácil estar de las 9 a las 10 de la noche conectados, que algunos dormimos temprano, pero sí les vi el esfuerzo y sí vi que algunos, por ejemplo, me decían, teacher, mire por chat, yo no comprendo esto, ayúdenme. Teacher, mire esto y esto y esto, ayúdenme. O mire, teacher, bueno, yo revisaba tareas y era como que, okay, vamos a corregir esto y esto y esto. So, hay diferentes métodos de enseñanza, no todos aprendemos igual. Hay gente que es más visual, hay gente que es más de escuchar, hay gente que es de leer, hay gente que es de hacer ejercicios, hay gente que es de hablar. Entonces, por eso mi clase es dinámica, porque yo no me puedo basar solo en un método. Tengo que venir y tratar de abonarles a cada uno en poquito a poquito y demás. Igual siempre les digo a mis grupos, yo no es que no los quiera ver en el siguiente nivel, porque sí también es muy bueno que ustedes tengan otros maestros, otros acentos, otros métodos de enseñanza. Pero siempre soy súper feliz cuando me devuelven a mis niños porque para mí se convierten en mis niños. Entonces es como que quiero ver, siempre les digo que mi sueño es verlos y encontrarme a mis niños cuando mis niños ya hayan crecido y ya estén en avanzado. Y que hayan superado todos los otros levels y ya encontrármelos en avanzado cuando estén como que son pericos y no me dejen ni dar la clase porque quieren hablar. That is my always like my goal. And I'm pretty sure that you're going to make it. Yo estoy siempre 100% segura que lo van a lograr. Inscríbanse al siguiente nivel, métanle mi consejo en estas dos, creo que siempre le dan como 2 semanas de vacación, ¿verdad? Entonces, aprovéchenlas. Esa hora que tenían, úsenla, chicos, úsenla, practiquen, miren, mándenme audios, tienen mi número, mándenme audios hablándome de lo que sea, yo soy chismosa, si quieren hablar de chisme, chismen conmigo en inglés y aprovechen esa hora para practicar, ¿ok? Y ya cuando regresen a las clases, pues vamos a ver a qué teacher le dan o quién quita que de la nada van a escuchar el good evening, vea, y van a escuchar. So, chicos, ha sido un big pleasure for me. Cualquier cosita que necesiten y les puedo apoyar en el idioma, o si dicen no, quiero otro idioma, pues en los que yo también les puedo ayudar, aquí estoy, tienen mi número, siéntanse libres de escribirme a la hora que necesiten, cuando necesiten. Y aquí estoy para lo que quieran, pues, ¿verdad? It has been a big pleasure and honor. Espero que les haya gustado el módulo, espero que hayan aprendido, que lleven bastante inglés y que lleven la motivación de seguir adelante. ¿Ok? So, guys, it has been a pleasure. La clase se la subo el día de hoy. Cualquier cosita, ahí está mi número. Les mando un mensajito al grupo y cualquier cosita escriban. ¿Ok? It has been a pleasure, guys. Hope to see you soon. Take care and see you. Ok, cuídense. Feliz noche, chiquillos. Gracias, Bye. bendiciones Gracias, a todos. chicas. Bye, Feliz guys. noche a todos. Un abrazo. Gracias, igual.